A continuación, Hablando de Deportes, un programa donde las noticias, estadísticas, resultados y polémicas del mundo deportivo, usted las escuchará al instante. Las 12 del mediodía con 27 minutos, 12 del mediodía con 27 minutos, contra viento y marea, estamos aquí en otra transmisión más de Los Deportes, su programa Hablando de Deportes. Muy buenas tardes para Wilson Martínez conectado con nosotros y bienvenidos a todos los que se van a ir conectando de a poco a través de la señal de Facebook Live. También quiero recordarles que estamos a través de la aplicación de TuneIn. Muy importante que descargue la aplicación en su teléfono celular para que donde quiera que usted vaya nos pueda escuchar. No se quede solamente con TuneIn porque, bueno, TuneIn a veces, perdón, con Facebook Live porque a veces puede ser que falle, a veces puede ser que la señal no sea buena y usted se queda con la gana de escuchar el programa, las notas interesantes que tenemos. Así que muy buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Hoy es viernes, hoy es 26 de julio. Del año 2019, estamos muy contentos y nos estamos preparando porque a las 6 de la tarde arranca nuestra transmisión especial. Vamos a estar esta tarde en Easy Cell Repair, allá en el barrio chino. Así que hay mucha expectativa para este primer remoto que vamos a tener desde aquel sector de la ciudad. Aquí está la información completa. Easy Cell Repair, hoy, si usted llega a la tienda y se registra de 9 de la mañana a 8 de la noche, usted va a participar en la rifa de un iPhone 6. Hoy, regístrese hoy de 9 a 8 de la noche para la rifa de un iPhone 6. También estaremos regalando mochilas para los niños del primero al quinto grado. Acompáñenos, acompáñenos, acompáñenos hoy 26 de julio en Easy Cell Repair, en ese gran remoto que tendremos en aquel sector de la ciudad, en el barrio chino. Hay mucha comunidad hondureña, guatemalteca, nicaragüense, salvadoreños, mexicanos. Es impresionante cómo aquel sector de la ciudad atrae a muchos latinos, a muchos hispanos. Así que vamos a estar compartiendo con ellos, con los dueños de negocios que hay en esa área. Y también mostrándoles un poquitito de la peculiaridad que hay en el barrio chino. Muchos no conocen, muchos no han ido por ese lugar. Se dicen tantas cosas del barrio chino, pero mire, lo que sí le puedo decir es que en el barrio chino usted encuentra culantro, ancho, ¿ok? Usted encuentra corazón, usted encuentra riñones, usted encuentra
digo de la vaca, ¿verdad? Para que los cocine. Porque es un lugar bien pintoresco donde la comunidad vietnamí se ha establecido ya en ese sector. Tienen sus negocios. Hay de todo. Es más, ahí le venden una res completa de cerdo si usted la necesita. Un chanchito completito o por la mitad para que lo compre. Mariscos, en fin. Es una comunidad bien única y que se ha diversificado a raíz de la llegada de los latinos para aquel sector. Así que han aprendido a vivir en comunidad, han aprendido a consumir los productos que cada uno de ellos ofrecen. También están las tiendas latinas. Está, por ejemplo, esta tienda de celulares, Easy Sales, que está por aquel lugar. También está el Catracho, que es una tienda, está Casa Honduras. Hay otra que se llama, ay, Dios santo, se me escapa, pero hay varias tiendas latinas que están ahí, así que la vamos a pasar bien bonito, vamos a compartir con todos, así que los esperamos, los invitamos, Henry Urquía, Denis Pascua, Carlita, Rocío, Brenda, en fin, todos estamos listos, todos estamos preparados, no sé quiénes más van a llegar por allá, pero van a ser bienvenidos. Vamos a estar en el barrio chino hoy en la tarde de 6 a 9 transmitiendo el programa Crónica Deportiva, pero más que transmitir un programa, vamos a compartir con la gente, vamos a hablar con la gente que está por allá. Así que gracias por desde ya, ¿verdad?, por acompañarnos. Sé que hay mucha población latina, reparta la voz, riegue la voz que vamos a estar allá transmitiendo con Crónica Deportiva y con Jambalaya News Radio de 6 a 9 de la noche en el 4661 de Alcy Fortier Boulevard en la Suite B de Nueva Orleans, el remoto que tenemos el día de hoy. Un saludo para Eric Polanco que está conectado con nosotros. Bendiciones, gracias por compartir. Martita Cepeda que está ahí siempre, alma, vida y corazón. Pura vida, pues como que si fuera tica, pero es hondureña, es nuestra. Y es gran motagüense. También Merlin Hernández conectado con nosotros. Gracias, Merlin, por siempre, de vez en cuando, asomarse a la ventana de Jambalaya News Radio y compartir, porque eso es lo más importante. Así que ya lo sabe, hoy en Easy Cell Repair, gran remoto. Los papás que necesiten mochilas con útiles escolares para sus niños del primero al quinto grado, no tenemos muchas, pero quedó un remanente de lo que se donó la semana pasada, y obviamente pues eso es para la comunidad y no nos vamos a quedar con esas mochilas. Así que tenemos unas cuantas, entre 25 y 30, creo, si mi mente no me es infiel en este momento, para niños que la necesiten, para padres de familia que la necesiten, así que ya lo saben. Vamos a estar hoy de 6 a 9. La invitación es cordial para todos, balones de fútbol, van a haber concursos. Carlita ya me dio unas ideas ahí para poder interactuar con la comunidad hispana que tenemos en aquel sector. Así que esto va a estar bien bonito, señores, bien bonito. Esperamos que disfruten con nosotros, esperamos que nos acompañen, especialmente los que viven en todo ese sector, New Orleans East, Chalmette, Chesmentur Highway, todo ese lado donde sabemos que hay bastante comunidad latina. Esperamos verlos en Easy Cell Repair, van a haber ofertas, van a haber especiales. Vamos a tener muchas cosas interesantes para el día de hoy en esta gran transmisión en vivo que va a tener su radio, porque esta es su radio, esta es la radio de la comunidad, esta es la radio que está haciendo comunidad, porque Jambalaya es comunidad, y si somos comunidad, pues tenemos que estar donde la gente. Un saludo para Seily también, que está conectada con nosotros. Un abrazo, Seily, gracias también por asomarte a la ventana de Jambalaya News Radio, por dejarte ver. Eso es muy interesante. Ok, señores, hoy comenzó desde tempranas horas de la mañana lo que se ha denominado los Juegos Panamericanos Lima 2019. Interesante evento que va a reunir no solamente muchos países, no solamente a muchos atletas, sino que también muchas muchísimas disciplinas deportivas que se estarán realizando en estos Juegos Panamericanos Lima 2019. La capital peruana albergará por primera vez en su historia el evento multideportivo más importante del continente americano, los 18avos Juegos Panamericanos y sextos Juegos para Panamericanos Lima 2019. Desde hoy, 26 de julio, al 11 de agosto, se realizarán los Juegos Panamericanos un total de
6,680 atletas de 41 países participarán en 39 deportes y 61 disciplinas, de las cuales 22 son clasificatorias para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Especiales para Jamie Docarmo, para Erika García, para Juan Martín, conectados con nosotros esta tarde. Hablando de deportes, las competencias se llevarán a cabo en 14 distritos limeños y en la provincia constitucional de Callao. Las sedes principales son La Videna, el Complejo Deportivo Villa María del Triunfo, Villa Deportiva Regional del Collao, Polideportivo de Villa, El Salvador, Punta Rocas, entre otros. Natación, aguas abiertas, marcha atlética, maratón, conotaje, slalom, extremo, sprint, ciclismo de montaña, esquí acuático, remo, triatlón y vela. Son las competencias. Que habilitó el comité organizador alrededor de la ciudad, además del Parque de la Exposición y en la Villa Panamericana y para Panamericana de Villa El Salvador. También pueden adquirirse a través de la página web oficial www.lima2019.pe. Continuando con la información de los Juegos Panamericanos en Lima 2019, donde veremos la participación de nuestra selección Honduras sub-23, porque todavía el camino para Tokio 2020 sigue, como lo dice el reportaje, el artículo que estamos leyendo en este momento. Son 61 Quiero ver, son un total de 6,680 atletas de 41 países que estarán participando en 39 deportes y 61 disciplinas, de las cuales 22 son clasificatorias para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. ¿Ok? Así que ahí veremos también a nuestra selección de fútbol. También la ceremonia de apertura se realizará en el Estadio Nacional con todas las delegaciones participantes, además de un despliegue de más de 1,000 artistas en escena, entre bailarines, acróbatas y músicos en vivo. Ahora veamos los Juegos para Panamericanos, que también son parte de estos Juegos Olímpicos. Estos Juegos van del 23 de agosto al 1 de septiembre y tendrán a aproximadamente 1,890 deportistas de 33 países que participarán en 17 deportes y 18 disciplinas, de las cuales 13 deportes entregarán cupos a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Esta es la sexta edición de los Juegos para Panamericanos, forjando así una tradición que comenzó en 1999 con tan solo 4 deportes, como era el básquetbol en silla de ruedas, para atletismo, para natación y para tenis de mesa.
cabe resaltar que todas las sedes contarán con los accesos necesarios para el ingreso y tránsito de los paradeportistas y oficiales que se darán cita en esta ciudad capital. Muy interesante, porque también las personas con discapacidades están teniendo la oportunidad de... Mire, en el mundo lo más importante es la inclusión. La inclusión es algo maravilloso. Hay quienes nacieron con la dicha de tener sus dos manos, sus dos pies, y no hacen nada. Y hay quienes, pues, no tuvieron la suerte, la bendición que tienen los que están completos de haber nacido con todas sus partes, pero que se esfuerzan, que trabajan. Ver estas Olimpiadas especiales donde participan personas con discapacidades, mire, más que para dar lástima, porque hay personas que son tan ignorantes en ese punto, que les da, es que me da lástima. No, ¿sabe para qué es? Para ser uno más agradecido. Y qué bonito, de verdad, qué bonito que a la par de estas, de estos Olímpicos, se esté también, de estos Juegos Panamericanos, se tenga también estos Juegos para Panamericanos, que son para personas con discapacidad, pero que tienen una fortaleza envidiable. Que mire, ver por ejemplo a las personas que han perdido alguna extremidad de alguna parte de su cuerpo, pero se ejercitan, participan en competencias, se mantienen ágiles, se mantienen activos. Reportajes de personas que no tienen sus brazos, pero con sus pies aprenden a pintar, aprenden a tocar música, aprenden a vestir a sus hijos, aprenden a comer, aprenden a escribir. Entonces, qué bonito de verdad. Creo que es muy bueno que nosotros como padres de familia, para motivar más a nuestros hijos en algún deporte o en alguna actividad, que los pongamos a ver a estas personas con esta discapacidad, pero que no se detienen, que al contrario, más bien la discapacidad es el motor fundamental que los hace querer salir adelante, ¿verdad? Así que vamos a seguir de cerca todos estos, todo lo que está pasando alrededor de los Juegos Panamericanos y para Panamericanos que están sucediendo precisamente hoy, que comienzan hoy y que Lima, Perú, que es la sede de estos Juegos, pues está siendo la casa, ¿verdad?, de todos estos eventos. Continuando con más información en relación a este evento que tendremos, con el objetivo de forjar un mejor, un país mejor, un mundo mejor, basándose en los valores del deporte, el comité organizador creó el programa Embajadores Lima 2019, que busca identificar e involucrar con la realización de los Juegos a personalidades de los diferentes campos profesionales, deportivos y o reconocidos por el público, que desarrollen o promocionen los valores deportivos, olímpicos y paralímpicos de forma directa o indirecta. Algunos de los embajadores peruanos son Anatí Gómez, Sofía Mulanovic, Andy Martínez, Diego Elías, Efraín Sotacura, Percy Rojas, Pilar Jauregui, Gina Parker, Ariana Orrego, Nicolás Fuch, Héctor Chumplinza, entre otros. Así que qué importante es también que en el país podamos ser embajadores de lo que se está haciendo y poder promover al mundo las cosas positivas que se están haciendo. Datos curiosos. ¿Sabía usted que la canción oficial de los Juegos Panamericanos Lima 2019, Jugamos Todos, fue escrita por Pedro Suárez Vértiz e interpretada por Guillermo Businger, vocalista de Pedro Suárez Vértiz, la banda, y María José Suárez Vértiz, hija del rockero nacional? ¿Sabía usted que la mascota de los Panamericanos Lima 2019 es Milco? Está inspirada en los cuchimilcos de la cultura chancoy y fue creada por la diseñadora nacional Andrea Medrano. Y mire, tengo una foto de Milco aquí para que usted conozca, para que usted se vaya familiarizando con la mascota oficial de los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, 2019. Ahorita se la pongo en pantalla.
Las 12 del mediodía con 45 minutos. 12 del mediodía con 45 minutos. Yo creo que el evento que nos compete más, ¿verdad? Y que está pasando aquí en el patio de nuestra casa en este momento, pues definitivamente son los Juegos Panamericanos en Lima. Y muy interesante porque es bueno saber qué es lo que está pasando y qué países están participando. Bueno, hoy, desde las 6 de la tarde, el Estadio Nacional será el epicentro de la inauguración de estos Juegos Panamericanos. Así que lo mejor, señores, lo mejor está todavía por llegar. Hoy en la mañana, desde las 5 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, y lo estuvimos comentando hace como 2 días aquí en el programa, que se iba a paralizar gran parte de Lima, ¿verdad? Debido a que iban a haber 3 carreras simultáneas esta mañana. Así que me imagino que todavía, pues eso debe de estar congestionado, porque todavía no se han terminado esas maratones que estaban pasando esta mañana. Bueno, hoy viernes, a partir de las 6 de la tarde, arranca con toda la ceremonia de inauguración de los Juegos Panamericanos. Acuérdense que Luis Fonsi va a estar participando, ¿verdad? Va a ser uno de los grandes artistas internacionales que va a estar ahí. Así que más de 6,000 atletas de todo el mundo, 39 deportes, 62 disciplinas, es lo que traerá el magno evento deportivo. Posteriormente a las competencias de los Juegos Panamericanos, siguen lo que ya les venía contando, lo de los Juegos para Panamericanos, que son para personas con discapacidad, pero con un corazón y con un coraje que es de envidiarse. Aquí en estos Juegos para Panamericanos están participando 1,890 atletas de 33 países. Y recuerde que algunas de las disciplinas que se van a estar practicando ahorita en esta competencia también son clave para Tokio, para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Así que este no es un evento cualquiera, es un evento que está lleno de muchas cosas interesantes. En los Juegos Panamericanos 2019, dirán presente atletas de 41 países de América. Así que, ¿quiénes son? Vamos a conocerlos, ¿verdad? Primero, Antigua y Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Bermudas, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, señores. ¡Woo! Bravo por nuestro Honduras, porque tiene a varios atletas que están participando. Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y la Granadina, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago y Venezuela. Todos esos países están siendo representados con más de un atleta en más de una disciplina. De manera que, y me emociona mucho esto porque tenemos que apoyar a nuestros hijos. Ya sea que le guste la natación, el béisbol, el básquetbol, el softball, el voleibol. Yo no sé, a veces tenemos en la familia... Todos queremos que el niño o la niña sea futbolista y de repente el niño no, le gusta el béisbol, por darle un ejemplo. Entonces empiece a buscar mejor en el árbol genealógico de su familia si el abuelo, el tatarabuelo o el abuelo de allá de, qué sé yo, era el que jugaba béisbol y los genes de allá se vinieron a presentar a esta altura. Así que todos estos son muchachos jóvenes, talentosos, que se preparan. Mire, clasificar para una Olimpiada no es fácil. No es fácil. Requiere esfuerzo, sacrificio, dedicación, esmero. Requiere de mucha valentía, de dejar de hacer lo normal, lo común y corriente para hacer algo especial. Ok, disciplinas en las que participarán, ya lo habíamos estado diciendo anteriormente, atletismo, badminton, que no sé qué es eso, lo voy a buscar en el diccionario, y si me ayuda alguien aquí diciéndome qué disciplina es el badminton, baloncesto, balonmano, béisbol, bolos, boxeo, ciclismo, deportes acuáticos, equitación, esgrima, esquí acuático, físico-culturismo, fútbol, gimnasia, hockey sobre césped, judo, karate, levantamiento de pesas, lucha,
paleta frontón, tampoco sé qué es ese deporte, patinaje, pentatlón moderno, racquetball, remo, rugby, softball, squash, surf, taekwondo, tenis, tenis de mesa, triatlón, vela, vela dice, voleibol, todas esas disciplinas deportivas se van a estar viviendo y disfrutando en estos Juegos Panamericanos. ¿Cuál es el busque? Busque en Google. Pregúntele a Google mi país. Yo soy, por ejemplo, de Nicaragua, vamos a decir, por darle un ejemplo. ¿Con qué deporte se está participando Nicaragua en los Juegos Panamericanos? Hágalo, haga la tarea, involúcrese. ¿Y sabe qué? Échele porras a su país. Échele porras a ese deportista que hizo algo especial, que se sacrificó para lograr llegar a la meta y, lo más importante, representar al país. Las 12 del mediodía con 51 minutos, 12 del mediodía con 51 minutos, a las 6 de la tarde arranca la ceremonia de apertura de los Juegos Panamericanos Lima, Perú 2019. Son las 12 del mediodía con 52 minutos, 12 del mediodía con 52 minutos. Check it out. ¿Qué te pasa, Denis? Te veo preocupado. ¿Y cómo no estarlo si cada que cotizo un seguro para mi carro me cobran las perlas de la luna? Denis, te recomiendo que llames a CADA Insurance. Lleva años apoyando a la comunidad latina con toda clase de seguros de auto, viviendas y comerciales. Hasta te ayudan para la registración de tu negocio en el estado. Y lo mejor, la prima inicial de seguros es la más baja de toda la ciudad. ¿Cómo dijiste? Lo que oíste. La prima inicial de los seguros es la más baja de toda la ciudad. Ah, ahora sí me convenciste. Voy a llamarlos. CADA Insurance, 504-305-4446. Cada auto, cada casa, cada vida. Por eso nos llamamos CADA Insurance, 504-305-4446. 2548 Williams Boulevard, en Kenner. La experiencia cuenta. Romy González, abogados y notarios. Más de 40 años sirviendo a la comunidad hispana. Oficinas en Nueva Orleans, Kenner y Mandeville. En casos de accidente, inmigración, corporaciones, bancarrota, tickets de tránsito, DWI. 504-581-2000. La experiencia cuenta. Abogado Romy González. No solo hablamos su idioma, entendemos su cultura. 504-581-2000. En casos de accidentes automovilísticos, la consulta es gratis. Ven y juega. Tenemos más de 80 nuevos juegos de videopóker. Los más populares como Buffalo Poker, More Chili. Y la versión más reciente de Five Hat Draw Poker. Todos en el casino No Fairgrounds. Estamos ubicados en Kenner, cerca de la esquina de Williams y Joe Jenny Boulevard. Bebidas gratis toda la noche para los jugadores. Y los jueves, viernes y sábado por la noche, grandes sorteos. Dinero en efectivo. Si eres un miembro nuevo del club, también recibes efectivo al instante. Fairgrounds en Kenner. Los juegos más nuevos y dinero en efectivo. Problemas de juego, llame al 1-877-770-STOP.
Las 12 del mediodía con 56 minutos. 12 del mediodía, 56 minutos. Bueno, ahí está la dirección, ahí está la información. Estaremos en Easy Cell Repair el día de hoy, de 6 de la tarde a 9 de la noche. Nos mudamos para el barrio chino. Vamos a hacer una transmisión en vivo, en directo y a todo color desde aquel sector de la ciudad. Habrán regalos, habrán sorpresas, hay rifas. Ezequiel nos autorizó para invitar a todos los que nos siguen a través de Jambalaya News Radio para que lleguen a la tienda y se registren desde las 9 de la mañana hasta hoy, las 8 de la noche, para la rifa de un iPhone 6. Hoy se lo van a llevar. Eso sí, tenga la plena seguridad que hoy se van a llevar ese iPhone 6 todos los que lleguen y se registren. Además de eso, además de que se van a llevar un iPhone 6, también estamos trasladando algunas mochilas que tenemos, ¿verdad? Para los niños que van del primero al quinto grado. Así que allá los esperamos, ¿verdad? Gracias por apoyar a Jambalaya News Radio. Gracias por apoyar a todos los productos de Jambalaya News Radio. Y con mucha alegría, con mucha alegría, también les recuerdo del lanzamiento de Fútbol y Más. Así es, Fútbol y Más. Primer ejemplar, primero de agosto. O sea, el próximo jueves, si Dios lo permite, usted va a tener en sus manos el primer ejemplar de Fútbol y Más, un proyecto que ha sido estudiado, analizado, en fin, no decidimos hacerlo porque somos de emoción, no decidimos hacerlo porque, no, por nada, más que por el hecho de que la comunidad de deportes en la ciudad está creciendo, porque cada vez hay más fanáticos, porque cada vez hay más personas involucrándose en el mundo de los deportes. Así que Fútbol y Más será el periódico oficial del deporte local, así, de las ligas locales. Pero no solamente de fútbol, no solamente de soccer. Vamos también a cubrir el boxeo, vamos también a cubrir el fútbol americano, vamos a cubrir el básquetbol, vamos a cubrir las universidades, vamos a cubrir los college, vamos a ir a LSU cada vez que jueguen estos muchachos. LSU tiene básquetbol, tiene béisbol, tiene fútbol americano, en fin, Tulane también. O sea, vamos a estar allí donde están las noticias, vamos a destacar a los que están haciendo deportes, vamos a seguir cubriendo, por ejemplo, la JCLP, creo que así son las siglas, donde está el FC NOLA, que está haciendo pues un buen trabajo, lo que sea de cada quien, su primera incursión en esta liga, a este nivel, y lo están haciendo bien, lo están haciendo bien. Así que honor a quien honor merece. De eso se trata, de que nos impulsemos, de que hablemos de lo que está pasando, que hablemos del trabajo que están haciendo las academias de soccer. Y aquí es muy importante porque en algunas reuniones que yo tengo con mi staff, con la gente que colabora conmigo, porque yo se los dije el otro día, yo no tengo empleados, yo tengo colaboradores, gente por la que yo doy todo y sé que ellos van a dar todo por mí, porque así es. Hablando con nuestros colaboradores me decían, bueno, pero mire, hay un evento de esta academia, ¿lo cubrimos? Claro, nosotros cuando nos tenemos que alinear como periodistas, el periodista tiene que usar la ética periodística. Nosotros tenemos también una academia de soccer, Jambalaya Soccer Academy, pero eso no quiere decir que nosotros no vamos a hablar del Motagua, que tiene también su club, de White Star, que también tiene su club y que están trabajando con el deporte, del señor Oscar Bueso, que también está trabajando con el deporte infantil, del Luciana Fire, que también está desarrollando el fútbol, de los Spartan, que también están trabajando con el fútbol, del FC NOLA, que está por Araby, en aquel sector. O sea, periodismo es periodismo, ética profesional es ética profesional. Yo no mezclo sentimientos ni emociones. Así que eso va a ser Fútbol y Más, un medio de comunicación que le va a dar oportunidad de cobertura a todos. Esperamos el mismo apoyo, nosotros también. Esperamos el apoyo de los directivos de las ligas locales. Esperamos que vean en este proyecto, no que vamos a hablar bien de ellos, ¿ok? Pero tampoco mal. Esperamos que ellos vean que es un producto donde el trabajo que están haciendo se está dejando ver. Donde el trabajo que están haciendo está teniendo eco, donde el trabajo que están haciendo se está plasmando en una publicación. Mire, aquí tengo el demo.
Ese es el demo del periódico. Aquí está. El demo, y vuelvo y le repito, contentos, emocionados, con una gran expectativa, con una gran emoción. Aquí alguna de las páginas interiores del periódico, más o menos para que puedan ver el formato, cómo viene. No, le digo una cosa, aquí hay mucha emoción, hay una adrenalina positiva, y esperamos, ¿verdad? Esperamos que nuestros directivos, que los jugadores y que los empresarios también, pues, ahora sí que le voy a hablar como hondureño, nos hagan el paro y se anuncien con nosotros. Esperamos que el comercio local vea el trabajo que se está haciendo y también se quieran anunciar en una página deportiva, en un periódico 100% de deportes. Si usted se quiere anunciar con nosotros, le voy a dar un número de teléfono, 504-231-2124, 504-231-2124, para que usted reserve su espacio en el periódico. Y no es algo nuevo. Cuando Jambalaya News nace como periódico, comenzamos siendo un periódico de deportes. Éramos Jambalaya Deportiva. Y me da muchísimo gusto que en nuestras páginas hemos inmortalizado a grandes del deporte, como por ejemplo el señor Marcos Gálvez, que escribió para nosotros en el periódico. Ahí están esos periódicos del 2004. Oiga bien, julio del 2004. Hemos tenido en nuestra empresa a personas de peso. Hemos registrado eventos internacionales, hemos registrado visitas internacionales en lo que al deporte se refiere. En fin, secciones como Nace una Estrella, Mujeres en el Deporte, Fuerzas en el Deporte, todo eso que va a hacer de esta publicación deportiva, algo que usted sé que va a apreciar. Vamos a contestar esta llamada, denme un momentito, por favor. Deporte, buenas tardes. Buenas tardes, licenciada, aquí escuchando el programa y ya le queremos compartir, hacer un programa para que también llegue a los demás se pueda, ¿verdad? Dándole una cobertura porque está muy importante. La información que usted está proveyendo en estos momentos, quería, si se puede agregarle algo a lo que usted está mencionando. Claro que sí, profe. El día de mañana, Jambalaya News va a cubrir el evento de lo que estaba mencionando acerca de la GCPL, la gran final entre el North Shore United y el FC Nuevo Orleans en la ciudad de Covington. Henry Urquía estará viajando a cubrir ese evento mañana, donde lo más seguro es que yo lo acompañe también, y para que Jambalaya News pues tenga de primicia, de primera mano, todo lo concerniente, todo lo que suceda a los pormenores. Desde allá de la ciudad de COVID, desde el estadio, quizás se haga un programa en vivo en este momento, no sabemos, eso va a ser decisión de Henry. Y pues a cubrir, quería agregarle que la GCPL es el sexto campeonato de GCPL, donde el Motagua New Orleans ha ganado 3 veces la edición y ha representado a la ciudad de Nuevo Orleans en la US Open Cup, que es la Copa de los Estados Unidos, donde correcto. El año pasado llegó, lo más largo que llegó fue hasta la cuarta ronda, se quedó a una ronda de pasar a la fase de grupos, donde ya enfrenta a rivales de la USL, que es la segunda división de Estados Unidos, y se quedó a poco de llegar a esa fase de grupos, y ese es uno de los objetivos del FC Nuevo Orleans, participar y tener buena presentación en la US Open Cup. La verdad, profe, que y por estas razones y por muchas otras más que podríamos seguir dando nosotros, es que creo que la llegada de fútbol y más a la comunidad de Nuevo Orleans es como el momento preciso. Es no llegar antes, es no llegar después, es llegar en el momento en el cual se están gestando todo este tipo de acontecimientos. Así que, y bueno, de paso que usted está con nosotros también, ya lo hemos dicho anteriormente, pero haremos la presentación oficial más adelante. El profesor Antonio III también es parte vital de este proyecto y ya se han ido juntando todas las partes del engranaje que nos va a permitir a nosotros poderle dar a la afición, poderle dar al público de Nuevo Orleans, a la comunidad, un producto de calidad.
Fútbol y Más también será un programa de radio, de análisis, de debate, de entrevistas, de comentarios, porque la ciudad está ávida de todo este tipo de cosas y nosotros estamos listos para ese reto, ¿verdad, profesor? Correctamente, y trae unas novedades que no han existido en otros medios escritos en la ciudad, trae buenas sorpresas para que sea de interés general, donde en Fútbol y Más todas las personas o una gran mayoría de las personas involucradas en el deporte local y alrededores, de un modo u otro, les garantizo que van a aparecer de algún modo u otro. No puedo adelantar nada porque le quitaríamos, ¿cómo se llama eso? El factor sorpresa. Le quitaríamos el factor sorpresa, pero de antemano ya les puedo asegurar que a las personas que inmiscuidas en el deporte local van a aparecer, tal vez no todos en una edición, pero sí van a aparecer prácticamente todas las personas de un modo o de otro. No podemos soltarlas porque se quita el factor sorpresa. Así es. Un saludo, permítame saludar a Oscar René Tejeda, que también está conectado con nosotros. Oscar es otra fuente también bien importante, muy conectado con los equipos de Luciana Fire, muy conectado con esta organización. Entiendo que este fin de semana está visitándonos un equipo de Brasil, uno o dos equipos de Brasil. Así que, o sea, vuelvo y repito, no nos vamos a quedar solamente en la parte hispana, latina, no. Porque nuestros niños, que son bilingües, están involucrados en todas estas organizaciones. Entonces, hay que entrar nosotros donde están entrando nuestros chicos y poder promoverlos también a ese otro nivel. Sí, correcto. Precisamente me estaban preguntando de algunas academias por qué había parado yo de andar cubriendo los niños, ya que hace algunos meses estuve dándole cobertura al fútbol menor, al fútbol base, donde el coach Tejera también tuvimos la oportunidad de entrevistarlo y estar unos jóvenes ahí. También acordémonos que mañana empieza licenciada uno de los torneos que más ha llamado la atención en el fútbol hondureño en los últimos años. Después de tantos años vuelve el sistema de pentagonal, se va a jugar una pentagonal donde el equipo que quede en primer lugar de las vueltas regulares va a estar clasificado a la final. Y en la pentagonal, el ganador de la pentagonal jugará la gran final contra el campeón de las vueltas, y en caso de que sea el mismo equipo, se convertiría en campeonísimo. Así es. Y eso ha generado un interés bárbaro, un mercado de fichajes pocas veces visto. El Olimpia de Honduras está armando hasta los dientes. El Olimpia de Honduras está armando hasta los dientes de una manera desesperada, hambrienta de ganar, que está inflando el mercado hondureño. ¿Les va a funcionar? No sabemos. Mientras tanto, Motagua, que tiene la base de futbolista más completa con un nivel bastante elevado aporte al nivel de la Liga Hondureña, se está reforzando, pero con mucha medida, de modo a no destruir el plantel que tiene, que todavía tiene vida activa a alto nivel. Maratón abrió la billetera, está fichando grandes jugadores prospectos. Así es. Su amor, Maratón. El equipo de mis amores. Aquí ya todo el mundo sabemos que de Maratón no se puede hablar mal porque se mete en problemas con usted. Ahí con Marta Cepeda va a estar buena este campeonato, porque Martita, oiga, le cuento que hay tres personas en Nueva Orleans que son seguidoras de este programa, y que esas mujeres realmente a mí me gustaría tenerlas en un programa. Es Marta Cepeda, Jenny Montoya y Jenny Padilla, tres motagüentes, que cuidadito me habla mal de Motagua delante de esas mujeres. Yo creo que eso va a ser bueno, profe, porque le cuento que Martita ya puso ella, ¿verdad?, en la página de Facebook que acaban de darle la bienvenida, y ya fue presentado Rubilio Castillo, orgullo motagüense en el equipo de Portugal.
Y bueno, ella pues obviamente, ¿no? Seguidora de todo lo que está pasando con su equipo, así que enhorabuena, muchas felicidades para estos jugadores que están teniendo la oportunidad de destacarse a otro nivel. Y fíjese que hablando precisamente de las bajas, las altas de los equipos llamados de élite en nuestro país, profe, tengo por ejemplo en el Olimpia las altas, no sé si esto ha cambiado, porque esta es información que me mandaron hace en esta semana precisamente. Las altas del Olimpia son Jonathan Ferrari, Matías Morales, Matías Garrido, Cristian Maidana, Harold Fonseca, Johnny Leverón, Michael Chirinos, Ovidio Lanza, Jairo Roches. Las bajas del Olimpia, Martín Bonjour, Guillermo Chavasco, Leandro Sosa, Emiliano Bonfigli, Donis Escobar, Davidson Castillo, Johnny Palacios, Wilson Palacios, Carlos Will Mejía, los rumores, Brian Bekeles, Eddie Hernández, y los que están pendientes son David Flores, Jerry Benston, Alex Naid Huití, José García Robledo, Carlos Pineda, Rembrandt Flores y José Mario Pinto. Hablando del Olimpia nada más, ¿verdad? Es una espectacular renovación la que está haciendo. El año pasado, de todo el mundo he sabido que hubo problemas, hubo un error en la contratación de los extranjeros, de los cuales no funcionó ninguno, que se priorizó más el negocio que la calidad, y el Olimpia pues no creo que esta vez esté equivocando. Vamos a ver si los jugadores que trae esta B son del nivel requerido para que el Olimpia logre ese ansiado campeonato. Está muy nervioso el Olimpia porque no pueden parar a Motagua. Motagua lleva 9 finales jugadas de las últimas 10, de las cuales ha ganado 5. Y están queriendo evitar a toda costa que Motagua se convierta en tricampeón. Y el otro día que estoy hablando con el profesor Diego Vázquez, el resto del cuerpo técnico de Motagua, hemos reunido por un poco más de 2 horas en la ciudad de Houston, él tiene metido entre ceja y ceja el bicampeonato. Y a pesar de que lo quieren llevar para Guatemala y para Costa Rica, ajá, el profesor Diego Vázquez, y él dice que no se mueve de Motagua a menos que sea por la selección nacional. También, por otra parte, los equipos, la gente de Nueva Orleans está expectante y de toda locura qué es lo que se espera del Club Deportivo Vida con la nueva administración, con los nuevos propietarios, con los nuevos fichajes. Todo esto y más, espérenlo, no lo voy a mencionar, no lo vamos a mencionar acá, espérenlo en la revista o el programa Fútbol y Más, que estará a partir de agosto para todas Jordans alrededores y el mundo, porque ya Malayan, todo es sabido que cruza frontera. Profe, le tengo del Vida, las altas. Alejandro Daut, Matías Techera, Uber López, Jesús Rivera, Gilberto Domínguez, Michael Osorio, Dixon Ramírez. Las bajas del Vida, Harold Fonseca, Debron García, Carlos Bernárdez, Eddie Hernández. No hay rumores de nadie por el momento, y los pendientes se habla de Eric Norales, Miguel Flores Valerio. Así que si necesitan saber algo, ya saben, Fútbol y Más, periódico y programa. En Fútbol y Más, los 4 refuerzos del Vida, los 4 jugadores que están cubriendo las plazas de futbolistas extranjeros, son personas muy conocidas en Nueva Orleans. Los 4 refuerzos, 3 de los 4 refuerzos extranjeros han participado en el fútbol de Nueva Orleans, como el portero Alejandro Daud, que hace 2 años estuvo jugando unos días en el deporte de Nueva Orleans. Era tan bueno y tan fino que no pudieron sostenerlo los equipos de Nueva Orleans, y él tuvo que mudarse para participar en el fútbol de Houston. Pero ya es un portero ampliamente conocido por todos nosotros, que tuvo la oportunidad de mostrarnos calidad en un partido que a principios de este año tuvo el FC Nueva Orleans contra un equipo de Houston, donde se fueron a lanzamientos de penalti, y Alejandro Daud le ganó el duelo de porteros a otro de los gigantes porteros que tenemos nosotros en Nueva Orleans, como es José Santos Junior.
Ese es Alejandro Daúd, ese es el portero que ganó ese duelo de porteros en tanda de penales. Ese es el portero que va a estar en Deportivo Vida. Por otra parte, llegó otro extranjero al Deportivo Vida de Nueva Orleans, el popular Comalito, que fue el ganador de los New Orleans Awards como el MVP del año, como el futbolista que más sobresalió en el 2018. También llegó al Club Deportivo Vida, pero el grupo de extranjeros era limitado, solo eran 4 y al haber 5, entonces Comalito va a jugar para el otro equipo profesional de la ciudad de La Ceiba, que se llama Victoria, en la Liga de Ascenso. No, porque no tiene la capacidad de jugar en el Vida, sino que llegó tarde a la pretemporada y los otros ya se habían ganado el puesto. Sin embargo, siempre va a estar ahí cerca del equipo, esperando que eventualmente, me imagino que Comalito va a tener su oportunidad de mostrarse en primera división. Todas estas informaciones del deporte local, del hondureño, lo tenemos de primera mano, al mero centro de los equipos, de los entrenadores, personas ligadas allá, aparte de la innumerable contacto que tenemos por todas partes, y eso va a hacer de que el nuevo programa y la nueva revista va a ser un éxito para asegurarnos, como dije yo hace un tiempo, de que Jambalaya News siga con el prestigio que tiene y mejorándolo, y así asegure de mantener el liderazgo en el área. A una aclaración, licenciada, en ese post yo puse unas palabras que un par de personas me llamaron, me dice, profesor, porque dice que Jambalaya es el medio más prestigioso. Entonces, acá les voy a decir algo, estamos públicamente. La palabra prestigio y la palabra popular son dos cosas muy diferentes. Así es. Porque una persona puede ser popular, tener 10.000 views en un programa, pero eso no significa que tiene prestigio. Así es. ¿Verdad? Entonces, Jambalaya News, no sé si es el más visto o no el más visto, pero sí es el de más prestigio. Gracias, profe. Gracias por esas palabras y gracias también por confiar, sobre todo, ¿verdad?, en este proyecto, porque yo estoy de acuerdo que nadie quiere jugarse su reputación así a la ligera. Y eso yo lo respeto, lo valoro y lo aprecio. Lo aprecio mucho. Yo soy la primera. Yo no me voy a jugar mi reputación en algo que yo no veo que tiene base, que no tiene fundamento y que mucho menos va a tener trascendencia. Así que le agradezco. Me tocó el alma hoy en la mañana con esas canciones románticas. ¿Se da cuenta? Como Jambalaya, Fútbol y Más va a ser como Jambalaya, algo que tiene trascendencia, ¿ok? Bendiciones, profe, gracias. Buen día. Gracias. Gracias al profesor Antonio Tercero también. Él es parte. Y muchas otras personas más que conocemos en el ámbito local, que conocemos en el ámbito deportivo. Señores, si hay algo de lo que nosotros nos sentimos orgullosos en esta empresa, es que nosotros vemos capacidad. Voy a colgar el teléfono. Nosotros vemos capacidad. Aquí nosotros no es que porque son nuestros amigos, no es que porque los conocemos, no, capacidad. Porque yo creo que usted que me está viendo se merece lo mejor. Usted se merece escuchar lo mejor, bien dicho, bien hablado, bien expresado, bien leído. Una información accurate, una información que sea objetiva. No lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo me imagino, o lo peor del caso, ¿no? Lo que yo me puedo inventar cuando no tengo nada que decir. No. Entonces, por el respeto que le tenemos nosotros a esa comunidad, es que nosotros ponemos a un lado cualquier diferencia que nosotros hayamos podido tener con alguien, porque eso pasa. Usted no tiene que pensar como yo, ni yo tengo que pensar como usted. Y en algún momento nos vamos a encontrar, ¿verdad?, por diferentes pensamientos. Pero eso aquí en esta empresa, cuando se trata de ponerle valor al producto, se deja atrás. Así que están viniendo muchas personas que ya es justo y necesario que su participación vaya más allá. Así que bienvenido todo el elenco. A Henry Urquilla es el director general de este proyecto. Yo me siento orgullosa de Henry. Creo que esta es una oportunidad que yo creo que él mismo ni la buscó. Es más, nunca se la imaginó.
pero las cosas, cuando uno hace cosas buenas, las cosas por regla, por la siembra y la cosecha, van a venir. Así que usted que está ahí, usted que sigue trabajando, usted que sigue perseverando, usted que es directivo, usted que tiene su liga, usted que está ahí, no se dé por vencido, no se canse, siga adelante, ¿ok? Bueno, señores, gracias por haberme acompañado. Recuerde que a partir de las 6:00 p.m. es la inauguración de los Juegos Olímpicos, ¿verdad? De los Juegos Olímpicos en Lima, Perú. Va a ser un evento espectacular, un evento grandioso para los que les gusta el fútbol, para los que les gustan las diferentes disciplinas deportivas. Usted va a tener para escoger y tirar para arriba. Pásela bonito. Nos reencontramos a partir de las 6:00 p.m. Vamos a estar en el barrio chino. Todos los que viven por ese sector se pueden ir con nosotros. Vamos a tener concursos, rifas, regalos, comida, un poquitito de todo, ¿ok? Pásela bien, pásela bonito. Muchas bendiciones. Recuerde que El Salvador tiene jornada para este fin de semana. Déjeme ver si puedo contestar esa llamada antes de que nos vayamos, porque las llamadas son tan escasas y son tan buenas. Vamos a ver. Y cuando digo escasas es porque a veces a ustedes no les gusta desconectarse para no perder la señal. Hablando de deporte, buenas tardes. Buenas tardes, Brenda. Don Salvador. Sí, solamente la estoy llamando para recalcar un poquito sobre la situación del jugador Gilberto Pérez, más conocido aquí en el ambiente local como Comalito. En principio, pues, se había platicado de que iba a ser movido pues en un intercambio con el Club Deportivo a Victoria, y se quedó pues en que el estatus de él por los 4 extranjeros se mantiene con el equipo pues en el periodo, en el contexto de seguir entrenando con el equipo, que sigue siendo 5-100 de parte del Club Deportivo Vida con contrato firmado. Pero le acabo de enviar un comunicado a ustedes donde ya oficial la versión del Club Deportivo Vida, decimos que este jugador, ya la directiva está en contacto con 2 equipos de la segunda división, pero por seguridad de su familia, el aspecto económico, se están analizando todos los aspectos y ya es decisión del jugador si se quedará mover para estos equipos, pero por el momento él sigue pues dentro de lo que es la institución del Club Deportivo Vida. Fantástico, don Salvador, gracias. Vi que me entró algo, un mensaje mientras estábamos aquí en nuestra participación en vivo. Aquí lo tengo, dice el comunicado, y le voy a dar lectura en este momento. El Club Deportivo y Social Vida, a sus aficionados y medios de comunicación por este medio, les informa que el jugador Gilberto Pérez es jugador del Club Deportivo y Social Vida con contrato vigente. En este momento recibimos ofertas formales de 2 clubes de la Segunda División de México, ofertas que están siendo evaluadas por nuestro jugador junto a su familia, tomando en consideración aspectos de seguridad y economía, dado que la comodidad de nuestros jugadores es un aspecto fundamental. El Club Deportivo y Social Vida respetará la decisión de nuestro jugador. Mantendremos informados de los avances en las negociaciones. ¡Wow! Gracias, gracias, don Salvador, porque definitivamente el Club Deportivo y Social Vida, afiliado a la Liga Nacional, creo que con esta nueva reestructuración que ha tenido, porque es que esto ha sido un 100%, no una parte, una reestructuración total que está viniendo, que está llegando paulatinamente, ¿verdad? Pero están trabajando muy bien, están manteniendo a la comunidad y a los medios de comunicación también informados para evitar cualquier especulación, ¿verdad? Para evitar cualquier rumor que se pueda dar y que se da a conocer a veces sin la confirmación necesaria. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Buen día. Gracias, don Salvador. Bueno, señores, gracias por habernos acompañado en otro día más de programa. Somos Jambalaya News Radio. Gracias a todos los que nos siguen a través de nuestras redes sociales, pero también gracias a todos los que hacen la tarea de comunicarse, de escucharnos a través de TuneIn. Descargue la aplicación, por favor.